¿Qué tal? Les habla Roberto Abel Galloso. Bienvenido al noticiero RCAG. Aquí tenemos como invitado Yuri el Científico. Queremos agradecer a Accento Music y por hacer posible este hecho histórico. También queremos agradecer a Jennifer Sanabria por su visita y a también Lourdes Terradas y también Angélica Sánchez. Ahora vamos, no tenemos solicitud, va a ver aquí. Déjame ver, vamos a buscar a Yuri el Científico. Lo vamos a invitar. No, un minutico. Ok, ya lo tenemos invitado. ¿Qué tal, Yuri? Para nosotros es un placer y honor tenerte. Saludos, el señor Álvarez Galloso, ¿cómo estamos? Fenomenal, para mí un placer y honor tenerte aquí. Y queremos agradecer a todos los que hemos tenido de visitas y también a Accento Music. Te hemos llamado por una razón poderosa. Grabaste, amado padre. He tenido el honor de ver el video con Rosy Rojas. Y no voy a negar que me quedé conmovido. Pocas veces uno se queda conmovido. Y me ha dado, por eso te llamé, para contestar la pregunta de cuál fue la inspiración de una alabanza y un video tan bello que deja estremecido a mucha gente en el mundo, especialmente a este humilde animador. Pues mira, gracias por esas palabras. La reacción del público ha sido diferente dependiendo, ¿verdad?, en qué etapa de la vida uno está. Y tengo amistades que me dijeron lo mismo. Mira, ese video me conmovió. Te cuento que la canción nace el año pasado, cuando a Rosy, pues en medio de la pandemia, su papá cae en el hospital por COVID y estuvo hospitalizado por varios días. Y en ese momento, pues ella sintió en su corazón escribir una canción de agradecimiento. Se le escribe, me llama, me dice: Yuri, mira, escribí esta canción, me gustaría ponerle algo de música porque se la quiero dar el Día de los Padres a mi papá. Y yo le dije: pues claro, seguro. Pues ahí rápido empezamos a ponerle música, era una balada así tranquilita al principio, suavecita, y se la cantamos a su papá el Día de los Padres el año pasado. Y mientras estamos practicando, pues como que yo le puse un poquito, yo tengo background de música urbana, entonces pues como que le puse un poquito de flow y dijimos: oye, está chévere, la podemos cantar en algún momento juntos, pero ahí se quedó. O sea, la canción no se escribió para darla al público, la canción se escribió literalmente para dedicársela a su papá. Y a principio de este año, que sentimos el llamado de volver a la música, sentí en mi corazón que esa era la canción con la que teníamos que comenzar el ministerio, y la llamo y le digo: mira, me gustaría escribirle algo a mi papá también, ¿qué tal si la cantamos juntos? Y ahí pues entonces yo añadí algunas palabras para mi papá y luego las cosimos juntos para dársela al mundo entero, para que cuando alguien quiera regalarle una sonrisa a un padre, pues se la puede enviar ahí, compartir esta canción. Bueno, es que te la comiste. Fíjate, no tengo palabras porque yo me pasé la tarde muy emocionado. Y ahora estoy mirando el video y no tengo palabras. Mira, es que el video es algo muy personal, ¿sabes? Yo sé, yo sé. Los videos que ves ahí, de hecho ahí está el día que el video que grabamos, el día que se la cantamos a su papá. Y ahí hay varias fotos que me marcaron a mí personalmente. Por ejemplo, hay una foto de una niña cantando y un señor con su guitarra al lado, y yo le pregunté a Rosy: Rosy, esa foto, pues yo no la puse, ¿quién es en esa foto? Y ella me dice: no, esa soy yo cantando el día de mi graduación, y el que está al lado tocando a mi papá. Y yo le digo: wow,
Sabes que yo también canté el día de mi graduación de octavo grado, en mi graduación, pero mi papá no estaba ahí. Entonces nosotros tenemos un contraste en la relación de padre e hijo, porque yo siempre no fui cercano a mi papá. El Señor trabajó en ambos con nosotros y hoy por hoy pues nos llevamos súper, súper bien. Y ahí yo coloqué unas fotos de cuando yo me gradué de la maestría. Yo le voy a dar un enlace a mi papá y a mi mamá y les digo, miren, yo vivo en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y la graduación es en otro estado, en Indianápolis. Y les Indiana, digo, sí. mira, ¿cómo? En Indiana, porque Sí. Indianápolis es la capital de Indiana. Exacto. Entonces íbamos para Indianápolis y yo le dije, mira, aquí está el enlace para que me vean. Y papá me dice, no, 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 nosotros vamos a ir contigo. Y yo, ¿cómo así? Porque cuando yo estaba en octavo grado, yo me preguntaba por qué mi papá no fue a mi graduación. O sea, ¿por qué no sacó 1 hora, 2 horas para ir a ver a su hijo graduar cuando otra gente sí lo hizo? Y entonces llegamos ahora al 2018 y que mi papá me salga así de momento y me diga, no, tranquilo, aquí está la tarjeta de crédito que yo saqué los otros días, compre el pasaje y que nos vamos todos para allá. Así yo me quedé como que, wow, la verdad que Dios ha cambiado mucho en mi papá y en mí. Y esta canción es para eso, es para honrarlo y para darle las gracias. Así como el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y tu madre, de ahí sale esta canción, amado padre. Bueno, ya contestaste la otra pregunta que yo tenía, ¿cómo fue trabajando con Rosy Rojas? Ya me dijiste todo. Pero hay alguna incertidumbre que me gustaría saber de tu testimonio. Y además de su testimonio, su carrera como adorador. ¿Y cómo podía balancear ser adorador y ser profesor científico? Seguro, seguro. Bueno, originalmente, ¿verdad? Comenzamos en la música hace ya un poco más de 10 años atrás. Y el Señor nos... Yo no me quería mudar. Yo no me quería mudar de Puerto Rico, no quería salir de ahí. Pero mis papás pues decidieron mudarse. Entonces yo tuve una conversación. ¿Sabes que en Puerto Rico los techos, los que han ido allá, son planos? Tú uno se puede subir y está ahí. Donde yo vivo acá en la Florida, la mayoría no son planos, no se puede subir Sí. al techo. Entonces yo me subí ahí, tenía conversaciones con Dios, me encantaba mirar el espacio con los binoculares y todo eso. Y yo dije a Dios un día, ok, me voy a mudar, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, tranquilo, que para donde yo te voy a llevar va a ser igual o mejor de lo que tienes ahora. Y una de las razones por las que yo no me quería mudar, te cuento, Álvarez, es que habíamos empezado hacía menos de un año como música en vivo en mi iglesia con los jóvenes, una banda, y eso es, pues lo luchamos mucho para empezarlo y lo quería mucho y no quería mudarme. Y cuando nos mudamos, el mismo primer fin de semana que me reencuentro con algunas amistades, ellos me presentan a gente que se acaba de mudar también de otro país, de Chile, y estaban buscando hacer una banda. E hicimos una banda cristiana en la iglesia, terminamos yendo todos a la misma iglesia. Y ahí Dios me pone en contacto con quien era el productor de Héctor el Father, pero que ya se había convertido, había conocido a Cristo, Anthony de Jesús. Y ahí comenzamos a hacer música cristiana, así comenzamos en lo que es la música. Hubo una pausa por diferentes situaciones en nuestra vida y responsabilidades. Y ahora recibimos el llamado nuevamente, así que aquí estamos en la música. Yo siempre digo que como profesor en la universidad, en la escuela, yo enseño de lo que sé. Pero con la música yo comparto mis experiencias. Esa es como una similitud en la que puedo enseñar a otros de lo que Dios ha hecho en mí. Fenomenal. Lo que sí, ¿dónde podemos encontrar la materia? ¿Cómo podemos encontrar su materia, su obra discográfica, además de YouTube? ¿Dónde podemos encontrar Yori el Científico, además de YouTube? En todas las plataformas digitales, está en Apple Music, en Spotify,
en Deezer, donde la que usted utilice, ahí estamos, y nos puede seguir obviamente por aquí, por Instagram, por Facebook, en donde cualquier plataforma digital, ahí estamos presentes como Yori el Científico, Yori de punto el Científico, y por aquí en Instagram el Científico Music. Ah, bien. Me acordé de otra pregunta, porque nosotros nos conocimos. Yo quería agradecerte por su visita cuando yo estaba entrevistando a Glenda Liz. Y, sí, de acuerdo. Sí, mi pregunta, además de Glenda Liz, ¿hay otros adoradores y salmistas que han hecho influencia en su ministerio? Oh, sí, hay muchísimos. Bueno, Glenda Liz fue una de las que cuando fui a Expo Lee, la pude conocer allá y ella me presentó a lo que era lo fuerte de la música urbana allá, como ver el arquitecto y todo eso. Pero por ahí vi ahorita a Jennifer Sanabria. Jennifer Sanabria se congrega en mi iglesia. Y ella fue una influencia muy grande el año pasado cuando sacamos un tema que se llama ¿Qué viste en mí? Fuimos parte de una colección de Hispano Alaba que fue producida de Brasil durante la pandemia y pues ella fue una influencia muy muy grande. Yo la bendigo mucho a ella y a su ministerio y a su familia, los quiero un montón. Por ahí también está José Daniel, cantante, que siempre ha estado por ahí apoyando, y hay muchas personas realmente que nos han apoyado en el caminar, así que definitivamente estamos agradecidos con ellos. Bueno, antes de despedirnos, a mí me gusta despedir con la Biblia, y también agradecer a todos los que nos han visitado, pero el que yo no lo había mencionado también tendrán agradecimiento. Ahora yo voy a escoger un versículo al azar, y de ese versículo al azar va a ser una interpretación pequeña. Déjame ver. Eso está bueno. Redoble. Oh, yo me estoy redoblando. primero antes que nada, es de la Biblia del Pecador. El editor Luis Ángel Díaz Pavón, es natural de Vega Baja, es mi pastor. Oh, tremendo. Déjame ver. Esa es la Biblia del Pecador, dijiste. Ok, ya lo encontré. Salmos 27, versículo 1. No voy a negar que tengo un enamoramiento con los salmos, sino que el rey David era un escritor, compositor, músico, de todo. Definitivo. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bueno, cuando se juntaron, no me voy a llegar hasta dos. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mi interpretación, aunque no soy pastor, es que no importa qué es lo que nos tira el mundo, Dios siempre está con nosotros. Amén. No sé si tiene otra interpretación. Te invito a agregar algo. Porque no soy de mi programa, es tu programa. Gracias. Seguro, mira, bueno, como científico, ¿verdad? Yo estudié astrofísica y una de las cosas que nosotros utilizamos, los científicos nunca no van al espacio a tocar las cosas para aprender de ellas. Es interesante que la astrofísica es la única ciencia que Dios creó y el hombre no ha podido cambiar, no ha podido tocar. Entonces, como la vemos, es como Dios la creó. Y el instrumento, la vía que utilizamos para estudiarlo es la luz. La luz es lo que nos da toda la información que necesitamos para saber la distancia, para saber la composición, la temperatura, el color, todo eso es la luz. Y es interesante como David comienza a decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando entramos a un cuarto que está oscuro,
oscuro y no se ve nada, lo que anhelamos es poder buscar luz. Antes íbamos corriendo buscando un switch de la pared. Ahora si tienes un teléfono inteligente, pues tenemos el flashlight ahí o lo prendemos para ver algo. Pero lo que hace la diferencia entre la incertidumbre, entre el miedo, entre lo incierto y la confianza de seguir hacia adelante es la luz. Y creo que David tenía eso muy claro, por eso dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Así que esa es mi interpretación humilde de ese versículo que David compartió en Salmo 27.1. Bueno, yo quiero agradecerte, Yori, por su visita, y también quiero agradecer a todos que nos han visitado y a Chento Music, a Fede y a Adriana por ser posible este encuentro histórico, que para mí es un placer y honor. Queremos un montón, Dios me lo bendiga mucho siempre. Y no solamente ha sido una reunión entre un periodista y un adorador, sino también entre dos profesionales de la ciencia. ¿Usted es científico? También soy científico. ¿En serio? Con la única diferencia, soy médico. Las ciencias médicas. La única diferencia es que en vez de estar ejerciendo la medicina como yo lo había hecho en Santo Domingo, yo estaba más que estoy ejerciendo los seguros médicos, etcétera. Pero eso es otro asunto. Pero las ciencias médicas, también tenían su cosa, veía como las ciencias astrofísicas. Lo que sí quiero agradecerte por su visita, Yori. Y no me cuelgue porque yo voy a hablar con usted después, aunque sea breve. Lo que sí quiero despedir de mi público: compra en todas las plataformas digitales todo lo de Yori el científico. Vas a aprender mucho. Visita su YouTube, una biblioteca de todo lo que tiene que ver con el Señor. Y también visita a todos los adoradores y salmistas de Accento Music, con Fede y Adriana, que tienen un repertorio de todos para educarse y aprender hoy en día. Les habló Roberto Regalloso, de Noticiero del CAGM, agradeciendo a todo el mundo. Y que Dios le bendiga. Y hasta la próxima, si es la disposición del Señor. Bendiciones. Bendiciones.